¿Cómo se? Ya le tira. A ver, de la bolsita tenemos para los chicos. Tenemos pistolita. ¿Quieren pistola? Quieren pistola. Para las niñas, ¿eh? Para las niñas. ¿Dice otra bolsa? Bueno, no sé. No, mamá, a ver, ¿por qué no lo mezcla, señor? Es para mayores. Ah, está pues para las niñas. Yo voy a mezclar lo que yo quiero. Ahí está pues. Para las niñas tenemos el juego de traditas, de eso. Eso es de mayores. Yo lo voy a mezclar, yo voy a dar lo que yo quiera. Está, para las niñas tenemos muñecas. Ay, qué lindo, mira con su... ¿Qué se llama? ¿A qué se llama esto? Moisés, ¿verdad? Ah, Moisés. Mira, aquí hay otro con su... Casiola. No, andador. Casiola, sí. ¿Ves? Aquí hay otro para niñas, mira. Con su casito. Ay, qué lindo, eso me llevará. Mira, tienen tres rompecabezas. Pues hay de todo, miren, hay de todo. Ya ves, ya ves. Ya, ¿verdad? Ah, mira, hasta ahí, pero aquí. Hay que mostrar por los premios, porque antes de empezar, van a ganar de todo, miren, ¿verdad? Hay todo. Para los mayores, vamos a ver qué hay para los mayores. Porque también los mayores van a concursar el día de hoy. Se van a divertir. Van a ser de todo. Para los mayores, a ver, como para la señora de acá, para la señora tenemos, ya que no se peina bien, ahí está con Travita. Travita, para la señora. Aquí les falta monedero, dicen, ya ven, monederos. Ay, mira. Hasta para el señor, para el guabalón. A ver. ¿Qué más hay? Pucha, ves, pirañitas para la señorita de acá. Para la otra señorita, a ver qué hay para vos, a ver qué hay. Uy, ya ves, una winchita. Voy a regalar sus premios. Todos los premios que los voy a regalar el día de hoy. Muy bien, vamos a empezar el cumpleaños de nuestra amiguita. ¿Y ustedes saben por qué le han colocado dulce? ¿No saben? Es que le debe gustar los dulces, pues, ¿o no? No, mentira. Es que debe ser una niña tierna, amable, bondadosa. Por eso se le dice chupete. Ya, chupete, no, mastica. Muy bien, el día de hoy vamos a empezar, ¿ya, chicos? A ver, ¿quieren llevarse premios, sí o no? Sí. Ya, pero con ganas, ¿quieren premios, sí o no? Sí. Ah, ya, a colocarse de pie. A ver, les voy a preguntar una cosita, ya que hay puros niños aquí. Mi amor, anda ya. Ella más va a concursar, pues se van a llevar a 5 premios. Porque el día de hoy voy a calificar cuál de los niños o de las niñas lo hacen bien el día de hoy. Voy a tomar examen, porque ya van a entrar a la escuela, ¿verdad? A ver, este año, ¿a quién le toca a pre-kinder? Nadie. Kinder, nadie. Primero. Segundo. Tercero. Cuarto. Ah, cuarto, ya ves, tengo cuarto. Quinto, ¿a quién le toca quinto este año? Quinto, pero quinto. Sexto, ¿a quién le toca sexto? Ah, sexto. Séptimo. Ya, la promoción, ¿a quién le toca? No, no hay promoción. Muy bien, porque me han dicho que los niños de este año van a pasar virtual. ¿Van a pasar virtual o no van a pasar virtual? ¿Y tienen celular o no? ¿Quién tiene celular en la casita? ¿Quién tiene celular? ¿Tiene celular? Ah, mira. Ya, muy bien. Ahora sí vamos a empezar. A colocarse de pie. Cuando vamos a una casa, díganme a ver una cosa. Cuando vamos a una casa, ¿qué es lo primero que se hace? Cuando van a visitar a un tío, a una tía, a los primos, ¿qué es lo primero que se hace? Saludar. Ah, hay que saludar, ¿verdad? Y ustedes saludan con el codito, el puñito o con la mano. O con un abrazo. Con la mano. Con el puñito, ¿verdad? O con el codito, ¿verdad? Porque estamos en emergencia de pandemia, ¿sí o no? ¿No, eh? ¿Ustedes saludan así con el codito? No, con el codito. No. ¿O saludan así con la mano? No. Con el codito, ¿verdad, uno, verdad? Porque nos podemos infectar, nos podemos enfermar, pues. Muy bien, el día de hoy les voy a enseñar a saludar, ¿ya? Porque siempre es necesario el saludo, aparte de eso, es la educación. ¿Ya? A ver, levantamos un momento así, ¿va? Eso, muy bien. Y yo digo... Pero el que lo hace bien se va a ganar 5 premios. Y no me se van a escoger lo que quieran de la bolsa. ¿Está bien? Ya, el que lo haga bien. A ver, yo digo, pongo una mano aquí.
Ustedes le piden. Ya, pongo una mano aquí. Yo primero, luego ustedes. Ya, a ver. Pongo una mano aquí. Pongo una mano aquí. Pongo una mano allá. Pongo una mano allá. Saludo, 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 saludo. Saludo, 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 saludo. Y una vuelta voy a dar. Y una vuelta voy a dar. Ah, eso muy bien, ya es fácil. Otro. Pongo un pie aquí. Pongo un pie aquí. Pongo otro pie allá. Pongo otro pie allá. Pateo, 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 pateo. Y una vuelta voy a dar. Y una vuelta voy a dar. Ahora, eso muy bien. Ahora, todos aplaudiendo aquí. Todos aplaudiendo allá. Aplaudo, 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 aplaudo. Y una vuelta voy a dar. Ah, muy bien, muy bien. ¿Han aprendido, sí o no? Sí. El que lo haga bien se lleva 5 premios. Si no, mientras se van a escoger de la bolsa. ¿Está bien? Sí. Muy bien, y los que están sentaditos apoyan con las palmas, ¿ya? Porque el día de hoy hay que aprender a saludar, porque es importante el saludito. ¿Y es de la música, DJ? Vamos a empezar. ¿Están listos, sí o no? ¡Sí! ¡A prolongar! ¿Están listos, sí o no? ¡Sí! Eso, esa actitud me gusta, ya ves. Muy bien, vamos a empezar a la cuenta de 3. El que lo haga bien, salte, aplaude, se va a llevar sus 5 premios. Yo voy a calificar quién lo hace bonito. En 3, 2, 1, música, DJ. Ahí está. Ya saben, van a saltar, aplaudir y bailar. ¡Salta con la palma! ¡Ay, apoyamos con la palma! No, pero ella ha bailado bonito. Sí.
Hablaba de la Sherlyn. No, solo para la bebé y uno para ella. No, pues, pero tú no has venido. Ahora vamos a hablar de las mujercitas, ¿ves? De las mujercitas, pues. Tenemos harto, pues, así, tenemos harto. Para mi amiguita, la quinta, ¿va? Eso. Ahora seguimos teniendo harto premio. A tomar asiento. Porque el día de hoy vamos a concursar. ¿Ustedes pequeños pueden ganarles a los mayores? ¿Sí o no? Porque los juegos es fácil. ¿Pueden ganarles? Ya, tomen asiento, tomen asiento. Eso. A tomar asiento. Muy bien. Porque el día de hoy van a concursar dos niñas contra dos señoras. ¿Está bien? El juego es fácil. Vamos a sacar el jueguito. A este ladito. Muy bien. A ver, de las chicas. Una valiente. ¿Eres valiente, sí o no? No, las valientes hablan fuerte, ¿no ves? ¿Eres valiente? ¿Eres valiente? ¿Vos? Sí. ¿Vos eres valiente? Ya, le vamos a sacar a las más grandes. Hay que presentarle, pues, porque hay que conocerlo. Porque, a ver, niños, díganme una cosa. Es malo hablar con personas desconocidas, ¿verdad? Sí. ¿Por qué es malo? Las personas mayores saben. ¿Por qué es malo hablar con una persona desconocida? Porque no sabemos quién es. No sabemos quién es. Ah, obvio. ¿Por qué es malo? ¿Por qué? Porque le pueden raptar, le pueden llevar, le pueden secuestrar. ¿Por qué es malo? Estamos viviendo en eso. ¿Por qué es malo hablar con una persona desconocida? Al menos los niños. Porque es peligroso. ¿Porque con los niños hacen tráfico hoy? Sí. Ah, la ves, ya ves. Por eso, niños, jamás hablen con una persona desconocida. ¿Está bien? Al menos que les den dulces, créeme. Jamás hablen con una persona desconocida. ¿Está bien? Así que levanten una manito arriba, a ver. Levanten una manito arriba. Ustedes me hacen caso a mí, eso. Una manito arriba. Hagan la señal de la promesa, eso. Y digan, ¿prometemos? ¿Prometemos? Más fuerte, ¿prometemos? ¿Prometemos? ¿Ser niños educados? Ser niños educados. Y muy obedientes. Prometido. Ahí se prometan. ¿Cómo? Ahí sale. Ya sale. Ella, vamos a sacarle a mi amiga. ¿Cómo te llamas? Cielo, aplauso para el cielo, chicos, les están representando a ustedes. Guara, aplauso para Guara, ya ves, Guarita. Y cielo, vayan allá adelante. Uy, ya una pinta. Ahora van a competir, a ver. Uy, esto está grave, ya, las dos señoras. Eso, señora, póngase de pie. Póngase de pie, señora. Muy bien. A colocarse de pie. Vamos a ver, pues, si las guaguas son más ágiles que las mamás. Hay que ver. La que pierde penitencia. Vamos a ver, a ver. Hay que conocer también a la persona mayor. ¿Cómo se llama, señora? Wendy, aplauso para Wendy, que está viniendo a cumpleaños también de dulce. ¿Cómo se llama? Edith, aplauso para Edith. Ya ves, Edith, ah, ya ves. Qué bonito. Muy bien, Edith y la señora Guara. Señora Guara y Edith, una filita, uno por uno, ¿ya? Wendy. A Wendy, a Guara. Es que es lo que no dice que sea. Ya, muy bien. Esto es fácil, ¿ya? Ahí así como las niñas de ahí. ¿Qué va a empezar de ustedes, señoras? Fácil, ¿ya? Uno por uno. Viene la una primero, lo coloca así. Segunda, va, le da la mano, viene así. La tercera, así. La que arme, el primer grupo que arme primero su tose grande hasta arriba, gana. Y las dos que pierden tienen penitencia, ¿sí o no? ¿Penitencia? Sí. ¡Penitencia! Así. Todos los bañadores tienen que estar bien armaditos. Vamos a empezar. ¿Están listas ahí las señoras? ¿Chiquitas están listas? Sí. Eso, qué linda. Vamos a empezar a la cuenta de tres. Los niños van a apoyar, pues. Chicas. Porque tenemos que ganar por todas las bolsas de premio, ¿sí? Si ganan ustedes, niños, se llevan todas las bolsas de premio. Pero si los mayores ganan, se van a llevar todo. Así de sencillo. ¿Ya está la música, DJ? Colócamelo a la música. Colócamelo porque yo voy a contar para que empiece. Empezamos en 3, 2, 1. Se me viene, se me viene, se me viene, se me viene.
¡Gracias!
¿Quién va a dar la cara de aquí? Ya, él. Aquí va a dar la cara. ¿Quién va a dar la cara de los mayores? ¿Quién? Ya, ella. Ahí está. De voz es el color verde, ¿yo? De voz es el yo. Van a llevar la pelotita así. Agarras una pelota y lo llevas así. Vamos a empezar. A la cuenta de tres. Ah, esto no vale. Ah, mira, bien. Muy bien. Empezamos en tres. Música DJ. Dos. Uno. Y empezamos. Otra pelota, otra. ¿Cuatro? Nada, demostrar pruebas. Aquí tenemos
esa no voy a hacer trampa, no hay que hacer trampa. Ya tengo. Vamos a sacar a otro. Ahora, ¿a quién voy a sacar? A ver, ya, ahí, a la grandota. A la grandota, los niños tienen que salir. Ya, ya no puedo ser. Ya, dos. ¿De aquí quién va a salir? Ya, el caballero, ya, el caballero. No, no, ya se traba, ya. Ya, señora, ya. Pero ya no vamos a jugar así. Ahora vamos a jugar así. Mi papá te va a gustar. ¡Alza! ¡Vamos, vamos! Sale del circo, pero sobra la alegría. Los payasos están felices porque hay una despedida. Se colgaba el camino, pues se compra dos serpentinas. Me caen un buen de boca, se corta en la avenida. Y me tengo ese evidente, pero está por empezar. ¡Eso! ¡Vamos, vamos! Thank you.
¡Ella va a vengar! ¡Eso es de volar allá! ¡Cosa!
chico, pero peligroso. ¡Empezamos! ¡En tres! Oye, a lo menos no vayas a agarrarte la mano, ¿ya? Solo tienes que jalar la colita. Por metir,
le van a dar a su mamá, ¿por qué? Con el zanahoria, con el zanahoria. Con el zanahoria. Con el zanahoria. Ahí vamos a ver quién manda. Ahora sí que vamos a ver quién manda. Hazte respetar. Mucha mira. Papi, mami, cédense los ojos. No va a pasar nada. Sangre nomás. Mira, así chanchulas. Sin amasar, sin amasarse. No queremos ver tu boxe. No tiene, no utiliza. Calzón chino. Luego, hijo y madre, por cierto. La mamá, mire. Ya sacate esto. ¿Cómo que vas a sacar? Nada, mira, mira, más abajo en su cola. Su cola también, nada. ¡Empezamos! El último. Depende de esto, porque es el último. Si gana ella, entonces los niños damos penitencia a las personas mayores. Pero si ellos ganan, ustedes tienen penitencia. Ya, empezamos. ¡En 3, 2, ¡música de ley! Te están apoyando. 3, 2, 1, ¡vamos! Thank you.
aplauso, ya ves, un fuerte aplauso. Porque ahora nos vamos a entrar al encapsulador. ¿Quién quiere entrar al encapsulador? Pero el que esté sentadito. El que esté cruzado las manitos. El que esté cruzado los piecitos. El que diga yo. ¡Yo! No va a salir. El que levante la mano. Tampoco va a salir. No va a salir. El que está bien sentadito. El que ponga la cara feliz como su mamá. Como su papá. O la cara se negó como el papá. Como el papá. Porque el día de hoy vamos a entrar en el encapsulador. ¿Quién quiere ser encerrado en la burbuja? ¡Yo! ¿Quieren ser encerrados? ¡Sí! Muy bien, muy bien. El día de hoy se tiene que acabar el líquido porque me ha sobrado. Solo por eso cae, ¿no? Muy bien, vamos a entrar en la encapsuladora. El niño que esté bien sentadito. ¡Música DJ! ¡Vamos! Thank you.
Tú eres el mejor de los.
mamá. Cielo, dale a la bebé. Ahí está la mamá. ¿Cómo se llama la mamá? Que baile para que pase, para que baile tipo. Ah, todavía. Todavía falta. ¿Cómo se llama la mamá? Jocelyn. Jocelyn. Paola, ya se ha colado la niña entonces. Soy su hermana, güey. Ah, su hermana. Jocelyn. Jocelyn, un fuerte aplauso para la mamá Jocelyn. Porque el día de hoy va a enfrentarse contra su esposo. Le vamos a llamar al papá y hacemos palmas. Palmas, palmas, palmas. ¿Y dónde está el papá? Que venga el papá. Ese es el papá, pues. ¿Cómo se llama el papá? Johnny. ¿Qué? Johnny. Johnny. Johnny, aplauso para el papá Johnny. El papá ha dicho, ¿sabes? Ya. Vas a concursar contra tu esposa. Por 3 puntos. Si tú le ganas a ella, vas a darle 3 penitencias. Las penitencias son gratis. Por si acaso, no tienes que perder. Si pierdes, que y si ganas, señora Betiche. Muy bien, ahí está. 3 penitencias para si ganas. ¿Yo? Van a concursar con todos sus invitados. ¿Yo? Y luego de eso vamos a cantar el Happy Birthday. Muy bien, ejemplo: esto es el payasito pide la mayor cantidad de cualquier cosa. O sea que tienes que coser, pedir lo que tú quieres. ¿Ya? A San Carlos, a todos, ¿no? Si no te quieren dar, les quitas. Igual voy, ¿ya? Si yo digo, ejemplo, el payasito pide la mayor cantidad de sillas, tienen que coser y traerme hartas sillas. El que tenga la mayor cantidad gana el primer punto. ¿Ya? Van a concursar contra todo su público. Con todo su público. Mejor dicho. El payasito pide la mayor cantidad de prendas de vestir. ¡Vamos rápido! Hay que contar, a ver, ¿quién tiene la mayor cantidad? Eres consciente. ¿Quién tiene la mayor cantidad? ¿Él o ella? A lo que parece. A lo que parece. ¿Te parece? Hay que contar, hay que contar. Vamos a contar primero de John. Esto vos no se lo puedes entender. Pero es 3. 3 prendas. Seguimos contando. Los chicos, contamos. 4, 5. Su bolsa de mi mamá. 8. No, papi, ¿quién está conmigo? 10. Eso también vale doble. 11. 12. Esto es 2, mira, 2. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. No, eso no es esa parte. 19 prendas, aplauso para el papá. Ahora vamos a contar con la mamá. ¿Cómo le había dado a la mamá? No, 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 no
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 prendas. Así que el primer punto se lleva Johnny. A devolver las prendas, vamos, devuelva. Está ya muy bien, muy bien. Tienes que coser, pedirles, pues, ser vivo, pues yo, porque siempre van a coger. El payasito pide la mayor cantidad de celulares. ¡Vamos, rápido! Ya ves. Hay que contar celulares. Nadie tiene crédito. ¿Quién suena? A ver, ¿De quién va a sonar? Ya, hágala. Mayos. Mira, ahí me está llamando a mí. No, pero él está sonando. Ahí también está sonando. Así que el otro punto se lleva a la mamá. ¡Devuelve los celulares! Ya, ¿qué podemos pedir? A ver, ¿qué hay para hombres? Nada. El payasito pide la mayor cantidad de... De... ¡Aretes, billeteras, lo que sea! ¡Vamos! ¡Aretes o billeteras! ¡Vamos, rápido! ¡Aretes o billeteras! ¿Dónde está yendo? No, pues. Ya bien vivas, aquí nomás tiene que ser. Ya, vuelvan. Uno, dos, tres, muchos. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, ya Johnny has perdido. El otro punto se lleva a la mamá. Devuelvan las billeteras, vamos, devuelvan los aretes más. ¿Ya se vuelto?
está. Estás 2-1, el último. Si esto más gana, ya penitencia. Yo para los penitencias. Ya, lo que termina los trae, lo colocas así, para traer más, ¿ya? Vos igual, los colocas aquí, lo hacía tres, ¿ya? Pues así no pide la mayor cantidad de tenis, zapatos, zapatillas, botas, de todo. ¡Vamos, rápido! Y el otro equipo cumple la penitencia. ¿Ya? ¿Que baile? Sí, tienen que bailar. Si me arranca mi mano, me arranca. Tienen que bailar. Yo sé que tienes que hacerles bailar a tu equipo. Aquí igual, ¿dónde está el papá? Tienes que hacerles bailar a tu equipo. El equipo mejor bailarín gana. Pero a ver, la base de la mamá. La base del papá. ¡Presto! Vas a perder. La base del papá. La base de la mamá. A la cuenta de tres. Tienen que bailar bonito. Dos, uno y empezamos. A bailar. Con las palmas. Yeah.
bailando nada, no están bailando nada. Tienen no, que bailar. No, no. Tienen que bailar. Ya, siguiente tema. Siguiente tema. Ya, sí. Tienen que bailar, ya ver esto.